En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. Nos hemos congregado una vez más en torno al altar para seguir dando gracias a Dios por todo, especialmente por la vida. Pidiéndole al Señor que nos ayude a perseverar, a ser constantes y sobre todo a trabajar con humildad. Reconociéndonos que somos pecadores, que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios, pidamos perdón, pero también abramos nuestros corazones para perdonar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que en virtud del mandamiento de tu amor, quieres que ofrezcamos amor sincero a cuantos nos afligen, concédenos cumplir los mandatos de la nueva ley de tal modo que nos esforcemos en devolver bien por mal, y en sobrellevarnos mutuamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extranjeros a la alianza y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cercas. En virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separa, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo, al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como los que estaban cercas. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo
del Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La felicidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada o los encuentra en vela, dichosos ellos». Palabra del Señor. El Señor continuamente nos exhorta para que nosotros siempre estemos enfocados y que no nos dejemos influenciar por el mal. Y vivir la fe exige siempre vigilancia. Estar atentos, estar alertas. ¿Y cómo nosotros podemos descifrar esto de estar alertas? Y la experiencia de la iglesia a través de la historia nos ha dejado y nos sigue dejando un legado, una herencia de cómo nosotros deberíamos o debemos comportarnos. Y que siempre se requiere la disposición de cada uno de nosotros para poder caminar, para poder avanzar, para poder irnos esforzando, para poder desarrollar el proyecto de nuestras vidas. Muchas personas se pierden en el camino porque no entienden o no quieren entender el propósito para el cual han sido llamados. Y en este caminar de la vida eligen veredas en las cuales se pierden, se extravían y nunca regresan, porque se quedaron perdidos.
Y qué difícil es para nosotros mantenernos en el camino. Porque también estamos mirando veredas y muchas veces las elegimos. Aunque después reconocemos que nos equivocamos y regresamos nuevamente. Y a veces nosotros nos aferramos a no soltar aquello que según nosotros hemos construido a base de sacrificio. Y eso no es malo construirlo, pero ¿a quién se lo estamos nosotros encomendando? ¿Quién es el que está obrando en nosotros para poder desarrollar cada uno de los proyectos que Dios pone en nuestras manos y el principal, que es la salvación de nuestra alma? ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? Y si nosotros somos dóciles para poder observar y trabajar en nuestro comportamiento para hacer cambios en la vida. Porque llegan momentos en que somos muy cómodos. ¿Para qué me esfuerzo? Ya tengo todo. Lo material, sí. Pero en el campo espiritual, nada es estable si nosotros no nos esforzamos. Porque hay alguien que continuamente está al acecho que quiere que nosotros nos perdamos. Y ese no descansa. Porque no es uno solo, dicen según los textos bíblicos y lo que Jesús hizo cuando expulsó demonios, son legiones, son miles de demonios que están ahí acechándonos y que nosotros nos dejamos esclavizar por ellos. Pero Jesús nos dio la respuesta para poder irnos liberando de esos demonios, que se llama el sacramento de la reconciliación, sacramento de la confesión. Y muchas personas prefieren seguir esclavizadas que ser liberadas. Tenemos miedo a hacerle frente a esta realidad. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre nos va a estar molestando y nos va a estar diciendo, hey, no te preocupes, tú estás bien, no le deja esos que están hablando y esos no les hagas caso. Están locos, están destrampados, tú no les hagas caso, tú como vives estás bien. Mira cómo se está yendo, tienes todo, sí, tienes todo lo material, pero en el campo espiritual, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Somos personas dormidas? Como ya tenemos todo, como escuchamos en las lecturas anteriores, ya tenemos cosechas abundantes, tenemos mucho almacenado, nos damos a la buena vida, pero que Dios nos dice insensatos. Tenemos que tener cordura. Tenemos que ser hombres y mujeres equilibrados. Que podamos caminar por el hilo delgado, por el camino angosto, sin desviarnos. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Aunque San Pablo en sus cartas siempre nos está exhortando, nos está diciendo que nosotros hemos sido comprados a un precio muy elevado, que Cristo pagó por nosotros con el precio de sangre, pero todas esas cosas que nos dice Él nos entran por aquí, nos salen por acá. Y a veces decimos, esos son sueños guajiros, ¿no? Sueños guajiros para el insensato, sí.
Pero para que el que trabaja, el que se esfuerza, el que se sacrifica, el que le gusta trabajar, el que le gusta entregar su vida por el bienestar de los demás, no. ¿Por qué? Porque estamos conscientes del compromiso y de la responsabilidad que asumimos cuando nosotros somos parte de una comunidad, cuando nosotros somos injertados por el bautismo en la iglesia, que somos un cuerpo que debe trabajar coordinado y que cada órgano del cuerpo debe siempre trabaja en esa comunión. Ninguno se queda ni se adelanta, todos van caminando juntos. O al menos que a ustedes se les desprenda un pie y se vaya por un lado y la mano por otro y se les salga un ojo y vaya a ver otros lugares donde ustedes no pueden ver o donde su cuerpo completo no puede estar. No. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Cómo conformar lo externo con lo interno? ¿Cómo visualizar lo que llevamos dentro para representarlo afuera? ¿Cómo las otras personas pueden ver en mí o yo en ustedes la presencia de ese Dios que dice yo los amo y me entregué y me entrego por ustedes y me sigo donando a ustedes? Ahí es donde nosotros debemos dar respuestas a ese llamado que Jesús nos sigue haciendo y nos sigue invitando a ser generosos, a compartir, a entregar, a dar todo sin esperar recompensas, porque la recompensa Él ya no la dio, que es la salvación. Oremos los unos por los otros, Señor. A cada petición vamos a responder, Señor, escucha nuestra oración. Para que los cristianos manifiesten su fe con la propia conducta, roguemos al Señor. Para que los paganos que no conocen a Dios sean iluminados con la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Para que los despreciados y torturados se vean libres de sus sufrimientos, roguemos al Señor. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia de Dios, roguemos al Señor. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría, roguemos al Señor. Por la salud y bienestar de Filiberto Martínez Mendoza, Stephanie López, Clarisa y Felipe, por nuestros familiares y amigos enfermos, por los enfermos de la comunidad, por todos aquellos que sufren las consecuencias de los desastres naturales y de la violencia, por los que sufren en su cuerpo y en su alma, por los agonizantes y por todos los que tienen que morir hoy, roguemos al Señor. Por las ánimas del purgatorio, especialmente por aquellas que se encuentran en las profundidades del mismo, para que por esta Eucaristía Dios las perdone y las retorne nuevamente a la casa paterna, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Modesto Vega, Carmen Martínez Mendoza, Cristina Caballero Basurto, Gabriel Lepe Medina, y por todos aquellos hermanos y hermanas nuestras que nos han precedido en las últimas 24 horas, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor, que asciende y reina por los siglos de los siglos.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros vida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Anhelando estar en paz con todos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio por nuestros adversarios y conmemoramos la muerte de tu Hijo, por la cual, habiendo nosotros perdido tu amistad, fuimos reconciliados contigo. Por Jesucristo nuestro Señor, que asciende y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestras alabanzas, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los pecados, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos y hermanas, este es Jesús, que nos sigue llamando a cada uno de nosotros a la conversión. Nos invita a perdonar y a pedir perdón para poder reconciliarnos. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que participamos de este banquete. Comunión espiritual.
Quiero, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo. Y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo obviamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Por esos sacramentos de nuestra reconciliación contigo, concédenos, Señor Dios, que vivir en paz con todos y convertir a nuestros enemigos en amigos tuyos y que se reconcilien con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios y reina por los siglos de los siglos. Gracias nuevamente por seguirnos apoyando, por seguir participando en la Eucaristía, tanto aquí presentes en la misma como los que nos siguen a través de las redes sociales. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz a seguir sirviendo a Dios y a nuestros hermanos. Que tengan todos un excelente día.